Bloody, this you could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stain from the people who deceive me. Bloody ends, break through the chains, go free me. Looking for change, lookin' for pain, pulling a mob, pushing a train. i never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? Yeah. Got the venom, tangible... Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Charlie Aventuras. El día de hoy les voy a mostrar el mercado mayorista, vamos a ver los precios más cómodos y el lugar más barato para comprar después del paro y en general el mayorista es el lugar más barato para adquirir los productos de primera necesidad. 25 bien, mis amigos, este de aquí es el parqueadero. Si sí, aquí ustedes pueden venir con las motos y dejarla acá, cuesta como escucharon, 25 centavos, bastante bien. Puedes quedarte el tiempo que tú desees, y 25 centavos te estaría costando. Realmente estaba bastante seguro. Aquí están los municipales y también la persona que te cuida el carro y te cobra los 25 centavos. Así que bastante bien. En la cuestión de lo que son los carros, los carros. Si sí pueden entrar directamente lo que es al mercado mayorista, ya que es realmente, realmente bien grande, pueden entrar, parquearlo o a su vez abastecerse en los diferentes locales o lugares donde está la mercadería. Aquí tenemos, pues, muchas personas que están comprando. El día que yo fui era paro, un día era el día fin de semana, así que ahí fue como un receso. Aquí tenemos el arroz, el arrocillo grueso en 26 dólares, el arrocillo económico en 25 dólares, el arroz viejo está en 31 dólares y, pues, el quintal realmente está bastante bien. También aquí podemos ver que está el arroz olimpo en 32 dólares, el arroba en 8 dólares, el arrocillo en 26. Eh, la arroba en 6,50 igual el osito en 37 dólares del quintal la arroba en 9 dólares con 25 el arroz flor delicia en 44 el quintal y la arroba está en 11 dólares y pues bastante bien creo que sí subieron los precios obviamente pero están un poco controlados no ha subido tan tan estratosféricamente. Algo que sí estaba bien abastecido Había muchos lugares que estaban muy bien abastecidos Había lugares muy bien abastecidos Aquí tenemos lo que es al Gol Estaba en 9,50 Y también el, el grande en 9,50 Y el pequeño como pueden ver está en 1 dólar y 82 centavos Los embutidos Vienesa en 5,40 también aquí tenemos varios granos. Los granos, por ejemplo, está la alberja rosada, está en 25 centavos. Tenemos acá el maní negro que está en... 90 centavos la libra el maíz peruano que está en 90 centavos como pueden ver hay bastantes cosas el morochillo entero está en 25 centavos así que también encuentran cosas de ferretería en la parte de acá del mayorista así que bastante completo aquí tenemos varios granos igual bastantes lugares donde ustedes pueden comprar tenemos los pollos los pollos realmente se han subido eso sí no lo voy a negar estaba un poquito caro tenemos el hueso de pavo a un dólar con 10 la libra la guata precocida en 2,90 la fritada en 2,90 tenemos la, las cortas de pavo en 1,65 los muslos de pavo en 1,65 lo que es lo que yo siempre compro es la pechuga de pollo. Esa yo la sé comprar en dólar 40, $1 45 más o menos la libra. Y pues ha subido a un dólar con 80. Y eso a mí me dejaron en un dólar con 80 porque yo ya me conocen y compro bastante eh, cada semana. Pero de ahí normalmente estaban dando a $2.10 con y $2.15, con Eso sí ha subido bastante. Sí me dolió pagar y eso que pagué un dólar 80. El arroz, el arroz tenemos aquí, por ejemplo el grano largo, tenemos la libra que cuesta 50 centavos, el quintal 44 dólares, acá atrás también podemos ver el rico que es uno de los que yo compro más, está la libra en 50 centavos y el quintal en 40,50, la arroba está en 12 dólares. Eh, sí ese sí se ha mantenido realmente yo siempre lo sé comprar a 12 dólares así que creo que se ha mantenido no ha subido ni ha bajado lo que es frutas frutas y verduras mis amigos de eso sí no lo voy a negar realmente está escaso como pueden ver hay varios locales cerrados y realmente los pocos que están abiertos tienen muy pocas cosas pero si sí, lo pueden abastecer tienen, pueden ir a comprar, realmente sí van a encontrar lo que necesitan, solo tienen que recorrer todo el mayorista, pero sí lo van a encontrar, no como al principio, no como antes, cuando estaba en la normalidad, tú entrabas a las puertas en los primeros locales, encontrabas de todo, pero ahora pues toca darse un saltito. Tenemos las papas, las papas había muy pocas, la verdad. En sí acá ustedes pueden encontrar precios de todos los más económicos hay aquí en el mercado mayorista. Algo que les interesa, la roba de papas está en 28 dólares de la papa chola, y la papa blanca está en 21 y la roba está en 8 dólares. Bastante interesante, bastantes precios, bastante económicos, así que para que vengan a visitar acá el mercado mayorista. La sección embutidos, mis panas, esto realmente también ha subido de precios, como pueden ver por el tema del paro nacional, se sí ha subido de precios. Eh, tenemos todo lo que es la sección embutidos, carne, si sí había bastante realmente, si sí me sorprendió, lo que si sí se acabó rápido fue el pollo y la carne, eso se acabó bastante rápido, 12 del día ya no había nada, 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 así que eso de pronto para que ustedes sepan, eh, lo que es mariscos, mariscos, mis panas del camarón, había lo que es la concha, todo lo que es Pescados, realmente yo no sabía que el mercado mayorista vendía lo que es pescados y cosas de, las, de, de la costa, así que ahí está. Tenemos también las cosas para el perrito, ¿sí? Lo que es la comida para el perrito. Tenemos el Procan adulto. Este, por ejemplo, tenemos el bulto de 15 kilogramos que cuesta 30 dólares, el Procan. Así que también pueden adquirirlo acá. También tenemos aquí las. Gatitos en 175 de la ProCat mismo. Y también lo pueden comprar los 8 kilos en 29,50. Bueno, mis panas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente fue bastante corto. Pero pues les mostré más o menos cómo están los precios. Realmente no había muchas cosas que mostrar. Por obviamente que no está muy abastecido por el momento. Pero espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que hayan conocido un poquito más del mayorista y se acerquen a comprar, vaya, que está bastante bien, pueden adquirir las cosas un poco más económicas. Hasta aquí el video de hoy y nos veremos en unos días con un video nuevo. Chao, chao.